Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar a cómo contratar kines de internet. Esto lo tienen que poner a prueba luego de la pandemia patus, ya saben, no sean irresponsables. Sin más que agregar, vamos con los consejos. Consejo número 1. Ten cuidado con esto. Y tú dirás, ¿a qué te refieres con esto? Pues mira, verás anuncios de chicas diciendo que hacen salidas a Ancón, Ate, Callao, San Bartolo, etc., y si te das cuenta esos lugares están demasiado distantes entre sí. Si la chica vive en Callao, ni de vainas va a ir hasta San Bartolo, que está por Lurín. Si tú llamas, lo más probable es que vaya una chica que no es la de la foto y termines estafado, así que, si ves eso en anuncios, te recomiendo no llamar. Los lugares donde atiende la kine deben estar más o menos cerca entre sí, por ejemplo, este es un buen indicador. Consejo número 2. Que la kine tenga varias fotos y videos. Bueno, eso de tener varias fotos y videos es un buen indicador, sin embargo no es confiable al 100%, pero si las fotos están verificadas, se podría decir que es mucho más confiable, y estamos por buen camino para elegir a una kine que no nos estafe. Consejo número 3. No creas mucho en los ratings. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque muchos de esos ratings son hechos por los maridos de la kine, pero con diferentes cuentas, y si tú te crees esos ratings puede pasarte una mala jugada. Si quieres que los ratings sean más o menos confiables, te recomiendo Hermanos de Leche. Consejo número 4. Pagar entre 100 y 150 soles. Bueno, esto te lo digo más que todo por mi experiencia, ya que tú puedes ver fotos de chicas increíbles que cobran el polvorín a 80 soles, sin embargo, cuando van al hotel muchas son estafa, no son ellas, o en todo caso si pagas más de 150 soles puede que el polvo no haya sido de tu agrado, y perderás mucho dinero, aparte de que tendrás que pagar el telo. Consejo número 5. Si eres pulpín, mejor anda al chongo. ¿Y por qué te digo esto? Pues te lo digo porque en el chongo gastarás menos, y si te estafan solo será en el servicio, ya que en el chongo puedes ver a la kine. Cuando tengas más experiencia con las kines de chongo, recién aventúrate con las kines de internet XD. Bueno amigos, eso fue todo el video, quizás haya segunda parte. No olviden suscribirse y seguirme en el Instagram, me motivarían a seguir subiendo más videos. Saludos.